Científicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Como ya saben, el día de hoy vamos a tener una ponencia muy interesante en donde sus compañeros nos van a exponer qué es lo que han desarrollado durante estos 4 meses. Esperamos que les guste muchísimo. Asimismo, recuerden que al finalizar pueden realizar cualquier duda, pregunta, inquietud o comentario y nuestros ponentes con mucho gusto les van a ayudar a responder estas dudas. Y bueno, sin más por el momento, vamos a cederle la palabra al equipo que nos va a contar un poquito sobre textiles, grafeno y bueno, vamos a escuchar ahora su ponencia. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, público que nos ven. Me gustaría darles la bienvenida a esta ponencia sobre el proyecto de investigación que estuvimos desarrollando. Nosotros somos un grupo de estudiantes de distintas universidades de toda la República Mexicana y estuvimos trabajando un proyecto que involucra, obviamente, nanotecnología titulado Diseño y fabricación de dispositivos wearables a base de grafeno para el desarrollo de textiles inteligentes. Entonces, este es un proyecto que engloba muchas cosas. Es un concepto que desafía el concepto de sensor como tal, explora muchas áreas de la nanotecnología, de la nanoelectrónica, y es en sí una idea bastante fresca el concepto de electrónica flexible. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra a mis compañeros para que les expliquen un poquito en qué consiste este proyecto.
Bueno, antes de empezar, también creo que es importante presentarnos un poco, decir de dónde venimos antes de pasar al trabajo como tal, porque es un equipo que hemos trabajado arduamente y pues cada uno ha contribuido bastante al proyecto. Para empezar, de parte de la Universidad Politécnica del Valle de México, están mis compañeras Guadalupe Contreras, Daniela Alba, mi compañero Víctor Sánchez y un servidor Max Bastián. De parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, la Universidad de ITESO, está mi compañera Gisela González, mi compañero Andrés Ramírez. Por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, están mis compañeras Yareli Aguilar y Sofía Armendáriz. Por último, y no menos importante, de parte de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario Tonalá, está mi compañera Sharon Gómez. Entonces, ahora sí podemos dar inicio a la presentación. Bueno, y ahora sí que para comenzar, vamos a empezar hablando de la problemática que buscamos atacar. En la actualidad existen diferentes tipos de sensores y dispositivos de detección y monitoreo de diferentes parámetros que van desde temperatura, ritmo cardíaco, humedad, entre otros, como lo pueden ser sensores de componentes biológicos como la glucosa. La principal problemática que en su mayoría comparten es que tienen una baja portabilidad, además de una falta de monitoreo constante y, en algunos casos, una baja selectividad o sistemas de detección poco eficientes. Es aquí donde comienza la búsqueda para utilizar nuevas tecnologías para mejorar estos parámetros que afectan al sensado. Los dispositivos wearables surgen como una alternativa a la hora del sensar, al ser dispositivos que permiten un monitoreo constante al tiempo de portabilidad. Dentro de estos, los textiles inteligentes son una gran área de interés y es aquí donde enfocamos nuestra solución a la problemática, específicamente en el desarrollo de dispositivos wearables basados en óxido de grafeno reducido, como se irá abordando más adelante. Así pues, bien, nuestro objetivo, sin mayor preámbulo, es diseñar electrodos flexibles a base de óxido de grafeno reducido para su aplicación como dispositivos wearables, así como evaluar el comportamiento de estos como interfaz biométrica. Y para comenzar a abordar el objetivo planteado, primeramente debemos preguntarnos y conocer a nuestro protagonista, el grafeno. Descubierto apenas en 2004 y obtenido a partir del grafito, el grafeno es un nanomaterial del tipo bidimensional, es decir, solo una de sus dimensiones está en la escala nano. Es un alótropo del carbono, estando formado solo por átomos de carbono y además posee una hibridación sp2 con una estructura reticular hexagonal. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo bueno o lo especial del grafeno? Además de ser un material con capa de espesor monoatómica, es decir, que solo tiene el grosor de un átomo, es un material con una alta conductividad eléctrica y térmica, ultra flexible y con alta resistencia, incluso superando por mucho al acero, por lo que es un material con posibles aplicaciones ilimitadas en el ámbito de la electrónica, nuevos materiales, celulares, medicina y, en nuestro caso, la industria textil y del sensado. Además del grafeno puro que mencionaba, existen diversas variantes dependiendo de su funcionalización, tamaño de la red y posible aplicación. Para nuestro interés es necesario conocer las siguientes dos variantes que se muestran en pantalla: el óxido de grafeno, que abreviaremos GO, y el óxido de grafeno reducido, RGO. Las principales diferencias entre el óxido de grafeno y el grafeno puro es que el óxido de grafeno posee grupos funcionales carboxílicos e hidroxilos que hacen que pueda tener una mayor interacción química con otras sustancias. Por ejemplo, es soluble en agua debido a la formación de puentes de hidrógeno. Sin embargo, estos grupos funcionales ocasionan que las propiedades eléctricas se pierdan en comparación con el grafeno puro. Esto debido a la ruptura de los enlaces sp2 que habían originalmente, lo que ocasiona que termine siendo un aislante eléctrico. Sin embargo, algo bueno del óxido de grafeno es que resulta ser más biocompatible que el grafeno puro. Por otra parte, tenemos el óxido de grafeno reducido, que se obtiene por procesos de reducción del óxido de grafeno. Este presenta una biocompatibilidad un poco menor al óxido de grafeno, sin embargo, no es nula. Además, se comporta de forma hidrofóbica y tiene propiedades conductoras parecidas a las del grafeno puro por la reducción precisamente de estos grupos funcionales que habían en el óxido de grafeno original. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre qué son los sensores. Comencemos definiendo bien qué son. Los sensores son dispositivos tecnológicos de entrada, los cuales reaccionan a estímulos del entorno. Dichos estímulos pueden ser tanto la distancia, la temperatura, el sonido, entre muchos otros. ¿Cómo funcionan? Funcionan porque
son parte de un circuito. Este circuito contiene nuestro sensor, que es el encargado de captar las señales. Luego pasa por un transductor, que es el que se encarga de traducir a un lenguaje coloquial que puede entender un dispositivo de salida. Y este dispositivo de salida nos muestra un resultado. Ejemplos de esto son algo más palpable, los asistentes inteligentes como lo son Alexa, que contienen un sensor de sonido, el cual capta una señal de voz, la cual pasa por un procesador de la nube y esta, bueno, un procesador que en este caso es la nube de Amazon, la cual procesa la solicitud y da un resultado. Bueno, ahora vamos a hablar de wearables. Los wearables provienen de dos palabras, que es wear, vestir en inglés, y able, poder algo. Es algo que podemos vestir. Bueno, estos están basados en electrónica flexible y se adaptan a los accesorios que usamos en la vida diaria, como puede ser, no sé, diademas, gafas, tenis, la ropa en especial. Y estos están compuestos de nanomateriales metálicos o a base de carbono, porque tienen muy buenas propiedades conductoras y además son biocompatibles. Estos se utilizan en la ropa porque es muchísimo más sencillo obtener datos del cuerpo, ya que estos están pegados a nuestro cuerpo y nos dan más fiabilidad en los resultados y se obtienen en tiempo real. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez obtenidos los datos a través del sensor y esta electrónica flexible o textiles inteligentes, entonces los conectamos al Internet de las Cosas. Este concepto de Internet de las Cosas es muy popular ya que ya trabajamos con él a cada rato. Y estos facilitan la comunicación entre el usuario y el dispositivo. Esto porque consisten en la recepción y transmisión continua de datos a través de redes inalámbricas. Y gracias a ello existe poca o nula intervención de los humanos. Bueno, ahora sí que entrando a la parte de wearables y a la parte del uso del desarrollo de un dispositivo de este tipo, si se desea medir algún tipo de estímulo, es necesario una funcionalización de un material. En este caso, como es un textil inteligente, pues puede ser de carácter, se puede funcionalizar con, en nuestro caso, grafeno, como les comentará a continuación mi compañera Sharon. Ah, sí, una disculpa, sí estaba hablando y me tenía mucho prendido. Bueno, entonces, esta manera va a ser como nosotros vamos a funcionalizar el textil, que es aquí a grandes rasgos y muy resumida. Ahorita les van a platicar más en detalle pues, en la parte de la experimentación. Nosotros vamos a tener el textil. Principalmente lo vamos a lavar para que pues, esté esterilizado, por así decirlo. Se puede lavar con acetona, etanol, y en este caso también se lavó con agua desionizada. Consiguiente a esto, el textil se va a quedar en agua desionizada para que se empiece a secar y se pasa a una plancha térmica para comenzar el proceso de secado. A partir de esto, nosotros también tenemos pues, el óxido de grafeno en nuestro matraz y también lo vamos a conjugar con agua desionizada. Lo mandamos al sonicador y una vez que estas dos cosas pues, estén estabilizadas, por así decirlo, vamos a combinarlas. A partir de esta combinación, pues vamos a tener ya el textil limpio más el óxido de grafeno. En todo este caso, una vez que lo tengamos, se pasa a la parte de reducción. Y en este caso lo hicimos todo en conjunto para pues ahorrarnos tiempo, porque es muy complicado en todo caso reducir el grafeno y después haberlo funcionalizado con el textil. Una vez que tenemos nuestro RGO con el textil, lo mandamos a funcionalizar con el carbono activado y lo que es el PVA. Ahorita les vamos a hablar un poquito más del por qué utilizamos el PVA y el carbono activado. Y bueno, ya a raíz de esto, nosotros ya empezamos con las partes de las mediciones. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso, la funcionalización del textil con el polivinil alcohol
El polivinilalcohol es un termoplástico. Este reacciona ante ciertos estímulos. Entonces, es por eso que nosotros lo utilizamos para la detección de la temperatura corporal. Este textil se funcionalizó con pues, este polímero termoflexible. Y bueno, esto se puede debido a la distancia entre los monómeros que tiene este polímero, ya que ellos aumentan la proporción a la temperatura. Entonces se puede interpretar como un cambio de la resistencia en el textil. Es cuando nosotros obtenemos como el estímulo y entonces es cuando se puede medir. La siguiente, por favor. Bueno, con el carbón activado. En todo caso, nosotros funcionalizamos con el carbón activado, ya que pues, esto aumentaría mayor su conductividad y también ayudaría en la sensibilidad. Sabemos que hoy en día pues, hay muchísimos materiales carbonosos, pues, como el grafeno, los nanotubos. En este caso, nosotros utilizamos carbón activado, ya que se considera un buen candidato y pues, ofrece muchas ventajas, ya son como características de flexibilidad mecánica, estabilidad química. Y bueno, pues se han ido adoptando esto del carbón activado en varios sensores, entonces pues ya es como un antecedente que nosotros pues usamos también en nuestra parte. Bueno, en este caso el carbón activado sí depende mucho de la manera en la que se fabrique y pues una vez que se obtiene de la manera correcta se pretende que ayude a retomar la conductividad que se pierde al funcionar el textil con el polímero que es el PVA. Ahora pasemos a la parte del encapsulado del sensor y lo importante que es este para proteger. La encapsulación se utiliza ampliamente en dispositivos portátiles blandos para aislar físicamente los componentes electrónicos rígidos de los estímulos ambientales externos, por ejemplo, el estrés, y así facilitar la esterilización del dispositivo para su reutilización. Los sustratos y encapsulados flexibles no solo sirven como una capa adhesiva entre el tejido humano y la electrónica flexible a través de las fuerzas de Van der Waals, las puertas electrostáticas, los enlaces de hidrógeno o la interacción de enlaces covalentes, sino que también protegen los dispositivos y las interconexiones del daño mecánico y la erosión ambiental, como agua, oxidación, polvo, entre otros. Sin embargo, para aplicaciones de monitoreo y detección de la salud, el efecto de aislamiento de tensión de la capa de encapsulación inferior puede bloquear parcialmente las señales fisiológicas de interés y degradar la precisión de la medición. Los efectos de aislamiento dependen en gran medida del espesor, la densidad y el módulo elástico de las capas de encapsulación elastomérica. Por esto mismo, la técnica de encapsulado se tiene que considerar a fondo. El encapsulado utilizado anteriormente, o sea, el semestre pasado, fue mediante la técnica de serigrafía, como podemos observar en la imagen de la derecha, la cual es una técnica de impresión. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados, ya que se obtuvo agua con óxido de grafeno en lugar de una tinta, y este no se dispersaba en el textil de la manera deseada. Debido a la capilaridad, este se esparcía en toda la tela y no resultaba localizada. La encapsulación en este semestre no se realizó, pero en un futuro la técnica de interés sería a partir de un barniz de uñas, ya que el polímero de acetato de polivinilo ha demostrado tener una alta estabilidad química y una buena resistencia mecánica. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito de lo que viene siendo el Arduino Uno, ya que este fue básicamente el microprocesador, el cual se utilizó a la hora de pues, elaborar toda la parte del hardware de nuestro sensor. Básicamente un Arduino, como lo mencioné anteriormente, es un microprocesador, el cual pues simplemente nos ayuda a recopilar una gran cantidad de datos. Entonces, el objetivo principal era utilizar esto para poder medir ahora sí que toda la... pues todo el movimiento que se tiene desde lo diseñado anteriormente con el grafeno y cómo pues ese tipo de cambio de temperatura se iba a transformar en una corriente y este microprocesador llamado Arduino Uno pues era el que lo iba a interpretar y pues lo íbamos a poder ver reflejado en una pantalla. El por qué utilizamos Arduino Uno pues simplemente es por lo mismo que es aquí, lo cual... pues que básicamente su ventaja es que es muy fácil de programar, es que es como muy amigable y realmente no se requiere una gran cantidad de datos para que se pueda funcionar. Simplemente con una programación sencilla, la cual es en C++, es suficiente para que se funcione. Y pues como se puede observar aquí, para obtener nuestro Arduino Uno, pues al final del día, este es un... pues básicamente un circuito. Entonces, este fue el circuito utilizado como base para nuestro objetivo principal, el cual pues básicamente consistía en tener un voltaje de entrada, el cual pasaba por una resistencia. Después,
teníamos nuestro voltaje de salida y pues finalmente teníamos nuestra segunda resistencia que iba a tierra. Ahora sí que para obtener lo que nosotros queríamos, simplemente se utilizó pues unos procedimientos aritméticos basados en la ley de Ohm, pues ahora sí que para calcular todos los valores que nos interesaban saber para poder medir el cambio de resistencia en nuestro textil a base de grafeno y pues ahora sí que tener el resultado esperado. Y como se puede ver aquí, se puede ver del lado izquierdo, ahora sí que todo el despeje de las fórmulas basadas en la ley de Ohm para obtener la resistencia 1, que es la resistencia deseada, dado los demás valores que se conocían. Esos demás valores que se conocían, como se puede ver en el lado derecho, están incorporados en el código, que básicamente este fue el código que se utilizó en Arduino 1, el cual, pues ahora sí que ese simplemente se conecta a la computadora, se descarga el código dentro de sí mismo y hace que pues, se procese toda la información al tiempo en el que se está utilizando. Como se puede ver en el código, pues están varios int y varios datos float, que básicamente son datos que se incorporan desde el principio, los cuales ya se dan por hecho que son datos conocidos. Es por eso que, por ejemplo, se puede notar que dentro de varios datos float, por ejemplo, se da, ahora sí que el dato como la resistencia, se dan los voltajes de entrada, voltajes de salida, para finalmente, con ese despeje que se ve a la izquierda, poder obtener la resistencia 1, la cual, exacto, como se puede ver en la parte de abajo, es como el resultado final, el cual, como indica la flecha, se ve expresado y reflejado en este código que es de la parte derecha, en la parte inferior, que pues básicamente fue lo que se utilizó para obtener la resistencia 1, que es la que nos interesa para saber el cambio de voltaje en nuestro dispositivo. Dentro de los materiales que se utilizaron en el desarrollo del proyecto, encontramos los reactivos, que son la acetona, el etanol, que se utilizaron principalmente para el lavado de los textiles, y el agua desionizada. También se utilizó el borhidruro de sodio y el hidróxido de sodio principalmente para la reducción del óxido de grafeno, y el carbón activado y el PVA para la funcionalización de los textiles. Por otro lado, también tenemos la cristalería que se utilizó, y además de eso también se utilizó el Arduino para el acomodo del circuito, todas las resistencias, la fuente de voltaje y el multímetro de caimanes para hacer las pruebas de resistencia. Además, también se utilizaron los equipos de ultrasonido, la parrilla de agitación magnética, la balanza y el microondas. Bueno, la metodología que se llevó a cabo consistió primeramente en la impregnación del óxido de grafeno en los textiles. Para esto se cortaron pedazos de tela de 2x2 centímetros. En cuanto a las telas que se utilizaron fueron algodón y poliéster y nylon. Se vertió acetona en los textiles, luego se procedió a utilizar el etanol y por último se lavó con agua desionizada. Luego se pesó 1 gramo de óxido de grafeno para ser diluido en 50 mililitros de agua desionizada. Y en otro vaso de precipitado se colocaron los textiles con 50 mililitros de agua desionizada y ambos se sometieron a ultrasonido por 60 minutos para la solución de óxido de grafeno y 30 minutos para los textiles. Y ya posteriormente se secaron los textiles en la parrilla de agitación a 100 grados centígrados durante 20 minutos. Cuando la solución de óxido de grafeno se encontraba dispersa, se sometieron los textiles secos a la solución de óxido de grafeno durante 1 minuto aproximadamente y se colocaron los textiles sobre un vidrio de reloj. Se sometieron a microondas por 10 minutos en intervalos de 1 minuto y se volteaba el textil cada 2 ciclos. Luego se secaron en la parrilla durante 20 minutos a 100 grados centígrados.
Siguiendo un poquito de acuerdo con la metodología experimental, a continuación les voy a explicar lo que sucedió respecto a la reducción del óxido de grafeno en los textiles. Primeramente mencionar que los procedimientos que seguimos fueron los siguientes. Primeramente utilizamos un vaso de precipitado en el que vertimos 4.33 mililitros de agua. A este se le agregó 0.92 gramos de hidróxido de sodio y a su vez en otro vaso de precipitado, pero ahora con 7.67 mililitros de agua, se le vertieron ahora 0.25 gramos de borohidruro de sodio. Estas soluciones se mezclaron para que fueran homogéneas y a continuación, y una vez hecha la mezcla de ambas, se sometieron las telas o los textiles de prueba a esta mezcla. Lo que hicimos fue una reducción directa a comparación del proyecto pasado en el que utilizamos otra metodología. En esta comparación, que es el deep coating, sumergimos la tela una por una con el propósito de que esta se redujera. Se redujeron la tela nylon 1, nylon 2, poliéster y algodón, esas por supuesto por separado, con el propósito de eliminar las impurezas. Estos textiles se lavaron con agua desionizada y posteriormente se secaron en la parrilla magnética por 30 minutos a 100 grados centígrados. A continuación se hicieron pruebas de conducción, resistencia y flexibilidad. Estas se las van a explicar más adelante y con mayor detalle, pero lo que les quiero decir por el momento es mencionar que las telas por sí mismas presentaban un diferente comportamiento de acuerdo a si estaban estiradas, dobladas o simplemente inmóviles. De ahí que se muestre un poquito más de información adelante, pero mencionar un poquito por mientras esa información. Siguiente diapositiva, por favor. Y hablando específicamente de la funcionalización, esto se realizó de la siguiente manera. En dos vasos de precipitado se vertieron 100 mililitros de agua desionizada por cada uno. A continuación, se pesó 8 gramos de carbón activado y 1 gramo de PVA, los que nos iban a ayudar con esta funcionalización, las sustancias que se mencionaron anteriormente. Estas sustancias se disolvieron por separado en agua desionizada, es decir, los vasitos que se prepararon hace unos momentos, y estas soluciones se sometieron a la parrilla magnética con 500 revoluciones por minuto a 15 minutos a 65 grados centígrados. Lo que sucedió a continuación fue que se sumergieron los textiles con óxido ya reducidos en la solución de carbón activado por 2 minutos. Pasado ese tiempo, las pasamos directamente a la parrilla magnética para que se secaran, esto a 100 grados centígrados por 10 minutos. La repetición de este procedimiento respecto al carbón activado se volvió a realizar ahora con el polivinil. Es decir, se mezcló primero con carbón activado y después de un tiempo ya se volvió a sumergir, pero ahora con el PVA. A continuación, se dejó secar a temperatura ambiente durante 1 hora y de la misma manera se realizaron pruebas de conducción, resistencia y flexibilidad. Siguiente, por favor. Bien, pues ya vimos un poquito bastante en lo que consiste el proyecto. Cabe mencionar que esta es la segunda metodología experimental que llevamos a cabo. Se realizaron pruebas con una tinta conductora en el periodo de agosto-diciembre, pero pues no tuvimos los resultados deseados. Sin embargo, como se puede ver en pantalla, en este periodo ya obtuvimos pues un prototipo casi funcional. Después de los procesos de reducción sobre el textil, se supone que un textil por sí solo no es un material conductor. Lo bello de este proyecto es que gracias a los nanomateriales podemos lograr conductividad eléctrica en un material que no debería presentarla para propósitos de sensado. Entonces, tenemos aquí una tabla que nos muestra la resistencia pre-reducción en kiloohms. Es una resistencia, se considera infinita porque pues, no logra pasar la corriente, el potencial, de un polo a otro. Al momento de nosotros poner o conectar el textil a la fuente de poder, como se ve en pantalla, no nos daba ningún valor en el multímetro. Se puede observar que hay un valor, pero pues es de un textil ya con óxido de grafeno reducido. Esto es acorde a la teoría. El óxido de grafeno no es un material conductor. El óxido de grafeno reducido se considera un semiconductor, por lo cual tenemos ya valores de resistencia definidos. Dice nylon 1 y nylon 2 porque tenemos dos variantes de nylon diferentes.
Me refiero a diferentes en la manera de cómo están tejidas las fibras y probablemente de composición química varían un poquito, también de algodón y poliéster. Entonces, podemos observar que el segundo textil de nylon es el que presenta menor resistencia al momento de colocar el óxido grafeno reducido. Cabe mencionar que también el nylon es un polímero sintético, no es, digamos, de origen natural como lo es el algodón. El poliéster también es un poco parecido al nylon en el ámbito que son sintéticos. Entonces, pudimos observar valores de resistencia pues, bastante bajos para un textil. Siguen en el rango de los kilo-ohms, pero son valores con los que podemos trabajar, con los que se puede desarrollar algún tipo de sensor. Podemos concluir entonces que nuestra metodología de reducción directamente sobre el textil, a diferencia de una tinta conductora, pues resultó exitoso. Siguiente, por favor. Esto es algo bastante bello. Ya con el textil reducido pudimos hacer las pruebas con el programa de Arduino. La señal nominal es lo que ustedes pueden ver en pantalla, que es básicamente el cálculo constante de las resistencias en base a lo que presentaron mis compañeros anteriormente. Lo que está haciendo el programa de Arduino es correr, hacer estos cálculos varias veces por segundo, alrededor de unas 10 veces por segundo, para calcular los valores de resistencia en el textil en estos parámetros. Hay que recordar que los valores de resistencia son variables, no son constantes. No es como si tuvieras una de las resistencias cerámicas que te venden en una electrónica, por ejemplo, que no cambie, es un valor constante. Por eso nosotros aquí decidimos usar Arduino, porque nos permite graficar este cambio de las resistencias. Entonces, al momento de nosotros hacer flexiones de cierto tipo, la resistencia va a cambiar. Esto se debe a la manera en la que están, digamos, tejidas los textiles. Porque nosotros, al momento de ver nuestras prendas, pues las vemos bastante planas, ¿no? O sea, hay algunas prendas con las que son más transparentes que otras, pero tenemos que recordar que son fibras. Son fibras que nos permiten tener como una superficie plana, pero al nivel nano y a nivel microscópico inclusive son fibras. Entonces, al momento de que tú doblas un textil, estas fibras se orientan de distintas maneras. Entonces, le estás facilitando el paso de electrones de cierta manera al textil. Como ya es un material conductor, como ya lo funcionalizamos con el óxido grafeno reducido, el camino que toman los electrones va a ir cambiando, depende de cómo estés doblando el textil. Le estás facilitando el transporte electrónico a tu dispositivo wearable. Esto es algo que nosotros pudimos medir directamente con el programa y es algo que también se espera que se pueda medir con un prototipo ya final, porque es al momento de cambiar la temperatura corporal y al estar funcionalizado con PVA y carbono activado, tú necesitarías ver estos cambios de resistencia en tiempo real. Porque esta es la gran ventaja de los dispositivos wearables, que es la medida de datos en tiempo real y de manera muy exacta. Entonces, si nosotros queremos hacer un sensor de temperatura corporal, al momento de tú colocarlo, quieres ver cómo está variando tu temperatura en esa región de tu cuerpo en tiempo real. Entonces, para esto es esta es la importancia del programa y la importancia de la detección de los datos. Siguiente, por favor. Entonces, en esta parte ya llegamos al textil funcionalizado, es decir, ya con el polivinil alcohol y el carbón activado añadidos. En el video quiero que se observe bastante bien cómo al momento de flexionarlo se facilita la corriente, a diferencia de otro tipo de ángulos. Aquí pasa algo pues, bastante inesperado. Acorde a la literatura, en las investigaciones que nosotros realizamos, el algodón debería demostrar la mejor conductividad debido a las interacciones químicas que sí existen entre el óxido grafeno reducido, los grupos hidroxilo, que se encuentran en la superficie de las láminas de óxido grafeno reducido, y los grupos funcionales también hidroxilo presentes en el algodón. Sin embargo, esto no pasó en la práctica. De hecho, los valores de resistencia de la mayoría de los textiles fueron muy altas. Los valores de megaohms no son accesibles con el programa que nosotros desarrollamos. Entonces, recordemos que necesitamos resistencias referencias para que el programa funcione. Resistencias de megaohms es muy difícil integrarlas en un circuito pequeño, como el que nosotros trabajamos. Y pues, el tamaño sí importa porque necesitamos que el circuito sea muy, muy pequeño, porque son dispositivos que idealmente tienen que competir con un smartwatch, con otro tipo de sensores en el mercado. Entonces, tiene que ser muy compacto, muy funcional, y estos valores de resistencia alto no nos van a permitir medir los datos ni de manera tan exacta,
ni van a ser tan compactos como nosotros queremos que sean. El textil que más conductividad eléctrica nos dio, inclusive después de la funcionalización, después de añadir un termoplástico, que es un material aislante por naturaleza, y el carbón activado, nos dio prácticamente una resistencia bastante similar a la que tenía previo a la funcionalización, que es el nylon 1, ¿no? la primer variante de nylon que tuvimos. Entonces, esta conductividad también cabe mencionar que está muy relacionada a cómo está orientado el textil. Volvemos a lo mismo. En cierto ángulo, y específicamente con un doblez en tipo de Z, se ve, van a ver imágenes más adelante, pero solamente en esta condición pasaba la corriente de una manera pues, bastante óptima. Había una resistencia muy baja, inclusive en presencia no solamente de un polímero sintético, como es el nylon, la poliamida, sino que también en presencia de otro polímero que no debería permitir el paso de la corriente eléctrica y el carbón activado. Entonces, esto es algo bastante peculiar que nosotros nos encontramos porque es algo que, pues, no debería de pasar, entre comillas, por las propiedades de los materiales que lo componen. Sin embargo, fue la que mejores resultados nos dio. Tiene una sensibilidad algo baja todavía a la temperatura, pero ante las flexiones es una respuesta casi inmediata. Inclusive en el programa se puede notar este tipo de cambios y pues aquí en las pruebas con el multímetro se puede observar también. Entonces, esto es algo bastante particular con lo que nos encontramos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, con esto quiero hacer varios puntos para ir englobando lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros concluimos con los trabajos que llevamos a cabo. Primero que nada, esta metodología, todos los procesos con los que hicimos el dispositivo wearable son de una complejidad bastante baja. O sea, es un método que es deep coating, que es sumergir, básicamente sumergir en diferentes soluciones y pues tienes un dispositivo capaz de sensar estímulos físicos. Entonces, es una metodología bastante fácil, escalable, pero es un poco ineficiente al momento de querer aplicar los patrones, por lo que mencionó mi compañera Sofía, que pues lo que se ve aquí en pantalla es una malla de serigrafía. Es un proceso usado en la industria textil desde pues, ya bastantes años, que es la impresión de patrones específicos en los textiles. Pero para esto las propiedades lógicas, es decir, las propiedades ahora sí que de la tinta, la viscosidad, la densidad, todo lo que influye en una tinta para textiles, no es compatible con la versión de wearables que nosotros tenemos en mente, porque son soluciones básicamente acuosas y pues recordemos que la capilaridad es cuando el agua por facilidad, digamos, se mueve en los textiles. Esta solución se va a esparcir, por lo tanto no va a quedar localizada el patrón. Esta es una gran desventaja porque los electrones no van a seguir el camino que el patrón está indicando. Van a, ahora sí que seguir el camino que mejor les convenga, el de menor resistencia, y pues por eso se debe a que los textiles deben estar doblados de cierta manera. Entonces, esto va un poquito relacionado con lo que les mencionaba, que deben estar doblados en cierta manera para que muestre buena conductividad. Esto tiene que ver muchísimo con la calidad de los textiles, porque cabe mencionar, y este es un punto bastante importante, que nosotros trabajamos con textiles comerciales. Disponibles en tiendas donde puedes ir a comprar tela por metro. Estas son como la calidad de textiles que nosotros usamos, que sería lo ideal porque en caso de llegar a un prototipo funcional, sería de costo bastante bajo, no necesitas hacer un textil específico. Sin embargo, sí viene con sus problemas, que son los que nos encontramos, con la flexión de los textiles teniendo que ser en un ángulo muy específico para la obtención de datos. Sin embargo, el método es escalable, es funcional hasta ahora. Y pues esta es la gran conclusión a la que nosotros llegamos, que es la calidad del textil influye muchísimo. La industria textil es enorme, es un mundo al que nosotros apenas nos estamos introduciendo. Nosotros somos especialistas en nanotecnología, en ciencia de materiales, pero en la cuestión de la industria textil pues nos falta bastante conocimiento todavía. Sin embargo, nos estamos familiarizando con esto para nosotros desarrollar un dispositivo de bajo costo y que sea accesible para la mayoría del público. Siguiente, por favor.
No sé si carga aquí la imagen, pero aquí está, perfecto. Eso es lo que quería como que se viera en pantalla. Que es, aquí yo tengo doblado en la imagen el textil de cierta manera donde pasa la corriente de manera óptima. Está conectado al programa, esos caimanas que se ven están conectados al programa, y esta, la imagen de la derecha, es una imagen de microscopía óptica, haciendo aumentos del textil de nylon que nosotros usamos. Entonces, lo que está pasando cuando tú doblas el textil es que el espacio, las flechas rojas que se ven en la imagen, se están acortando. Esta distancia se corta, por lo tanto, el paso, el flujo de electrones es más fácil. Es lo que mencionaba, que le estás facilitando a los electrones el camino de punto A a punto B. Pero el camino cambia constantemente al momento de que tú doblas los textiles. Esto se debe, pues, a la calidad de un cierto textil. Entonces, para nosotros mejorar este proyecto en el futuro, sí tendríamos que buscar textiles que no tengan que estar en una orientación específica, porque pues si se observa el textil al momento de estar doblado así, pues no es óptimo, no es funcional que un usuario tenga que tener un cierto tipo de doblez para que sus dispositivos funcionen. Este es un problema en el que todavía estamos trabajando. Este es un primer prototipo pues, casi funcional que nosotros desarrollamos. Sí responde a la temperatura, no responde a rangos de temperatura tan bajos como los de la temperatura corporal, que recordemos que es alrededor de 36 a 40 grados. 40 grados ya es pues, un poquito alarmante, pero pues, son temperaturas bajas, ¿no? Todavía hay bastantes cosas que afinar. Los dispositivos wearables tienen que ser bastante sofisticados en la forma en la que obtienen los datos. Vamos acercándonos cada vez más al método en el que sí nos va a proporcionar datos exactos del usuario en tiempo real. También la cuestión del encapsulado es algo que pues, estamos explorando todavía, porque pues, es importante mencionar que los nanomateriales, a veces, al tener contacto con la piel humana, pueden tener efectos adversos, en especial el óxido grafeno reducido. El encapsulamiento es una parte muy importante para proteger al usuario de cualquier tipo de efecto adverso que puedan ofrecer estos nanomateriales. Porque, pues sí, te estamos ofreciendo un dispositivo que te puede sensar estímulos de tu cuerpo en tiempo real, pero va a ser un poco contraproducente, bastante contraproducente, si este material también te va a afectar. Entonces, el encapsulado es una parte muy importante que estamos explorando todavía. Sin embargo, este es un primer prototipo funcional al que nosotros llegamos en este corto periodo de tiempo. Entonces, el mundo de los wearables es amplio, es enorme, sin embargo, está, digamos, apuntado al beneficio del usuario. Entonces, es algo en lo que nosotros nos esmeramos bastante en seguir como mejorando, en seguir buscando maneras en cómo puede funcionar para por fin llegar como al prototipo final. Eso es lo que estuvimos trabajando en este periodo. Estuvimos trabajando arduamente todos nosotros y, pues, sin nada más que decir, esperamos que les sea de interés el proyecto. Y, pues, a mí en lo personal también me gustaría agradecer a mi equipo por todo su trabajo, por todo su esfuerzo. Y, pues, sí, quedamos abiertos a cualquier pregunta que pueda existir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la ponencia. Vamos a pasar ahora a las preguntas. En lo que los compañeros o los asistentes van preparando estas preguntas, a mí me gustaría hacerles alguna inquietud. Bueno, hacerles una pregunta respecto a una inquietud que me surgió. Ahorita mencionan que puede ser un método escalable. Y con esto, a lo que voy yo, es cómo ustedes pueden controlar que toda la superficie contenga el mismo espesor. ¿A qué me refiero? Podrá haber zonas que a lo mejor se les agreguen más capas o menor capa. ¿Qué problemas o cómo ustedes lo resuelven? O si dentro de es un método escalable, ¿cómo resolvieron esta parte? La parte de la química, porque sí, todos son, es un punto bastante válido, porque todos los fenómenos que existen son de adsorción. Es decir, todos los compuestos se quedan en la superficie de las fibras textiles y esto es algo que se pudo observar en la microscopía óptica. Este sí es un problema, sí presenta un problema porque todo se atribuye a características físico-químicas. Es algo que depende mucho de la química de la superficie del textil con los nanomateriales que tú le estás agregando.
Entonces, esto es a veces algo que no se puede controlar en todo el textil, porque son, hay regiones que pueden estar contaminadas. Por eso nosotros procuramos lavar el textil antes para evitar cualquier otro tipo de reacción que no sea la que nosotros queramos. Hay un límite en el que nosotros podemos controlar qué tanto se absorbe a la superficie. Algo que se observó en las primeras pruebas es, depende mucho de la concentración de la, digamos, de la solución. Porque a mayor concentración hay más, digamos, más probabilidad de que más moléculas interaccionen con la superficie. Pero tiene sus límites, porque sí, como usted menciona, se pueden apilar las capas del material del óxido de grafeno en particular. Y esto es algo que nos afecta a la conductividad. Entonces, sí es un problema, es algo que se puede controlar también de la calidad del textil que tengas. Porque si sabes muy bien con qué estás trabajando, es lo que mencionaba. Nosotros no tenemos mucho control sobre la fabricación del textil porque son productos comerciales. Sin embargo, si trabajamos más cerca con las industrias textiles, pero si controlamos los procesos sobre los cuales se fabrican los textiles, si sabemos bien con lo que estamos trabajando, podemos controlar esa parte un poquito mejor. Pero, repito, son propiedades físico-químicas de las cuales, pues, no, en el momento, ahorita, en esta versión del proyecto, no tenemos tanto control. Ok, entonces ahí cuidado, todavía no es una técnica que se pueda escalar, ¿no? Por eso era mi comentario. Y también me gustaría hacerles otra pregunta sobre si realizaron algún estudio respecto a la cantidad de hilos en los textiles. Recordemos que dependiendo del textil que estemos ocupando es la cantidad de hilos y a su vez la cantidad de fibras que estén incluidas para pues conformar todo el textil. ¿Hicieron algún estudio respecto a esto con el objetivo de saber con cuántos hilos es mejor? Y obviamente entre más hilos o menos hilos, pues también eso nos da qué tipo de textiles se podría aplicar. Sí, de hecho, bueno, eso fue un problema que se tuvo desde el semestre pasado que se estuvo trabajando, puesto que utilizamos una manta que pues era muy porosa, entonces tuvimos problemas para la adherencia del RGO en la misma tela. Por esa razón, en la continuación de este proyecto se optó por la elección de otros materiales, que son el nylon y el poliéster. Sí, la manta era de algodón y pues ahí estuve investigando y pues sí leí que los materiales sintéticos tienen como una mejor compatibilidad con el RGO. Entonces también podemos tomar esto en cuenta para la siguiente parte del proyecto, ¿no? Entonces sí, entre menos porosidad se tenga del textil, vamos a poder tener una mejor respuesta. Ok, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a otra pregunta que se combina un poquito con una que yo también les quería hacer. Y la pregunta que nos menciona Jennifer Arenas es, ¿al lavar el textil hay riesgos para el medio ambiente o eso se soluciona con el encapsulado? Y con esto a mí me gustaría agregar, si hicieron algún estudio de cuántas lavadas ustedes pueden tener su textil sin mayor problema. Los ciclos de lavado es un estudio que encontramos mucho en la literatura. Esto es algo que todavía no hemos hecho porque precisamente si tú expones al textil a surfactantes, a detergentes, a esfuerzo mecánico, a presencia de agentes que todavía no conocemos la interacción, sí existe la posibilidad del desprendimiento del nanomaterial y esto obviamente presenta una amenaza para el cuidado del medio ambiente porque se estás exponiendo a nanomateriales. Por más pequeños que sean, pues son materiales ajenos al medio ambiente y esto por ende puede inducir reacciones que nosotros no, repito, no tenemos control todavía. Estamos todavía explorando la parte del encapsulado. Esto es crucial porque nos va no solamente a proteger al usuario, sino va a proteger al medio ambiente del nanomaterial o de los materiales que se encuentren dentro del sensor. Como todavía no hemos llegado a la parte del encapsulado, no hemos hecho estudios de ciclos de lavado, también se tiene que estudiar la resistencia, si es que pierdes propiedades eléctricas al momento de lavarlo o no.
Es algo a lo que todavía no hemos llegado. Nos quedamos en pruebas de conducción, en pruebas de si funciona para lo que nosotros queremos. Ya que tengamos un método que sí nos funcione y que nos permita detectar la temperatura, es ya ahí pasar al cómo protegemos al usuario y al medio ambiente. Pero todavía no hemos explorado esa parte. Es muy importante porque si lo que tienes en el sensor es ideal que se quede en el sensor, no, es como si tú tienes una tarjeta de circuitos impresa y cada vez se te va desgastando más, pues va a llegar un punto en el que el sensor pues, no va a servir. Esa es una manera también de proteger como la inversión que tú estás haciendo, porque recordar que los nanomateriales no son nada baratos. Entonces, un buen encapsulado también puede llevar inclusive a evitar pérdidas económicas, evitar daños al medio ambiente, al usuario. Es una parte crucial del proyecto que todavía no exploramos. Ok, bueno, muchas gracias y qué bueno que ya lo tengan considerado dentro de los diferentes pues estudios o análisis que también se pueden hacer. Y bueno, vamos a leer otra pregunta en donde nos menciona Gabriel. Dice, ¿los textiles sufren un cambio a nivel molecular cuando pasa una carga eléctrica? Y bueno, muchas gracias, les mando saludos desde Argentina. Cambios a nivel molecular, recordamos que los electrones son partículas subatómicas. Lo único que podría pasar es si existe un flujo de electrones o una diferencia de potencial bastante alta, va a llegar a un punto en el que el textil va a disipar esa energía en forma eléctrica, lo que se conoce como calentamiento ohmico. Ahí sí podría haber repercusiones a nivel molecular, porque pues, si se calienta el material se va a empezar a deformar. Recordemos que todos son polímeros. No todos tienen un coeficiente de dilatación lineal, es decir, qué tanto se deforma el polímero en presencia de temperatura, como el polivinil alcohol, que puede deformarse y volver a su estructura, a su forma polimérica, de manera como pues, abrupta, por eso lo escogimos para la funcionalización. Pero hay textiles en los que de plano se van a quemar, nos pasó en la experimentación que el momento de inclusive secarlo se quemaba. Hay muchos que no son resistentes a la temperatura. Por el flujo de electrones, este es uno de los efectos adversos que podría haber, el degradamiento del textil por temperatura. De ahí en fuera no encontramos, bueno, al menos en nuestra investigación de literatura, algún otro tipo de cambio que pueda existir por el cambio, por el flujo de corriente. Muchas gracias, Max. Vamos a pasar a otra pregunta y nos preguntan, ¿el sensor no se ve muy afectado con el sudor del portador de la prenda? Bueno, en ese caso, para eso se necesitaría el encapsulado del sensor, precisamente. Pero, bueno, como ya había comentado Max, pues no se llegó a esa parte del proyecto. Pero el encapsulado pues, va a servir para proteger al sensor de todos los factores del exterior, ¿no? Ya sea de contaminación, sudor, entre otros muchos factores. Okay. Bueno, pues muchas gracias también, Giselle. Y bueno, estas serían entonces todas las preguntas. Estuvimos resolviendo las preguntas también que teníamos en tiempo real y asimismo también algunas cuestiones que, bueno, es parte de todo el contexto, ¿no?, que ustedes expusieron el día de hoy. Entonces, con esta parte vamos a terminar esta sesión de preguntas. Fue un proyecto muy interesante, si bien hay todavía cosas que se tienen que hacer, que todavía faltan, pero bueno, eso nos describe un poquito pues el impacto que tiene este proyecto, ¿no? Entonces, muchas felicidades también por lo que ustedes hicieron durante este proyecto. Y bueno, a los que nos están viendo, pues los invitamos. El día de mañana tenemos ya nuestra última sesión en donde, bueno, los alumnos están exponiendo lo que hicieron a lo largo de este periodo de estancias que realizaron en el instituto. Entonces, sin más por el momento, les agradezco mucho a los ponentes, asimismo también a todos ustedes y les deseo que tengan una excelente noche. Hasta luego.